¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ecue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks. Como se los digo siempre, que la estén pasando muy bien la tarde de hoy, chicos. Porque miren, continuamos con la serie de subcuentas. Ya saben, hacer aquella serie donde analizamos cuentas de suscriptores para ver todo lo que tienen y, por supuesto, para resaltar todo lo que tienen. Creo que ya lo dije, ¿no? Principalmente, chicos, hoy vamos a ver una cuenta de nivel alto totalmente perfecta, chicos, porque lo tiene todo, está perfectamente establecido, mutantes fuertes, una terraza God, la verdad, van a ver muchas locuras, que más que todo es un amigo que tiene una cuenta bastante antigua del 2016, pero principalmente que la verdad va de chill a modo coleccionista, se podría decir, ¿no? Ya todo eso lo vamos a ver. Claro que sí. Le damos la bienvenida al amigo y poderoso miembro Edgardo Noguera. Como lo he dicho, poderoso miembro, pero del servidor de Discord, también del canal, por supuesto. Pero el amigo está participando aquí porque ha ganado el más reciente sorteo en mi servidor de Discord. El sorteo para participar en la serie de sus cuentas. Así que, primero que todo, chicos, únanse a mi servidor de Discord si desean participar en futuros sorteos, y porque estamos a nada de llegar a los 8000 miembros, que les recuerdo que somos la comunidad más grande de NGG en Discord, así que los espero allá. Y principalmente, Edgardo, muchas gracias por el apoyo, papu, y por la paciencia, por su apoyo. Así que empecemos, chicos. Terraza principal, que es lo primero que vemos al entrar al video, ¿no? O al entrar a la cuenta. Bastante llamativa porque estamos viendo full zonas deluxe con cazarrecompensas, el mutante más importante para la producción de créditos, claro, ahora junto al Midas. Pero bueno, y como están empatados, la verdad, no hay problema, ¿no? Pero ya va, que estaba agarrando aire. Primero que todo, chicos, miren, tiene al mejor somorfo del videojuego, la Llama Sensei, al mejor mítico del videojuego, el Archivista Eterno. Miren cómo está equipado, level 6 y level 4 de Forta, de los mejores archivistas armados que verán. Obviamente, el mejor mutante del videojuego y el mejor cyber, el Azimoth, aunque este está sin armar, está pochito. Zeus, de los mejores jefes de reactor, con level 5 de velocidad, la triple escena, que claro, no debe de faltar en ninguna cuenta, que el amigo la está maxeando, o que ya veremos el nivel de Evo, pero vamos a salir primero de la terraza central, ¿no? Ya que creo que ya hablamos mucho, ¿no? Tiene el mejor sable del videojuego, el Scaramouch, y aquí lo están viendo con orbe level 5 de velocidad, y también aquí bien, bien chetado. Por supuesto, Aratomis, increíble mutante, heredero de los 5 anillos, pero nada más y nada menos que el heredero inmortal. Una locura total, más los cazarrecompensas, ¿no? Pero bueno, chicos, nivel de Evo, pues creo que ya esta es la mejor parte de la terraza, porque principalmente el amigo es Evo 211, como lo he dicho, cuenta de nivel alto. El amigo en realidad se creó esta cuenta desde marzo del 2016, una cuenta que, bueno, claro, tiene bastante, pero que bastante tiempo, aunque el amigo en realidad vino retomando, o sea, después de que abandonó un cuanto tiempo, vino retomando, ¿qué me dijo? Un mes antes de que llegara la Azimoth, o sea que retomó hace año y medio, poco más de año y medio, y de allí pues la ha estado dando, pero él más que todo se ve como un jugador coleccionista. Compra lo que ve, no trae jardea tanto, le da poquito a poquito en el PvP, más que todo para sacar el oro, para comprar cada mutante que puede, y siempre intenta reunir para comprar cada mutante que puede, pues mientras venga de manera free to play o súper baratito, ¿no? Si no me equivoco. Aunque creo que me dijo que no le metió dinero. Creo que, aunque en enero de este año, si no me equivoco, el amigo ganó un sorteo en el canal de un caldero de oro. ¿Qué tiempos, no? Cuando no había huelga. Ok, pero miren, chicos, una locura total. El papu tiene 5 hornos de oro. Para los que no lo saben, ya tener 5 hornos de oro ya es la máxima expresión en estar poderoso en hornos de oro. Que les recuerdo que en el juego nada más se pueden obtener 6, pero técnicamente el sexto horno pide o demasiado tiempo, o demasiado dinero, o demasiado oro. Que más que todo se combina oro con dinero, o la verdad, puede que no sea dinero, pero tienes que ser un jugador súper antiguo desde los inicios y, bueno,
jugar todos los años, en el que esos mutantes se podían obtener de forma free to play o por oro. Pero ya les digo yo que tener 5 hornos es una locura total. Y bueno, por aquí tiene una forja que no sé si es la forja del aniversario antiguo del videojuego, pero ya lo veremos. Hibridador al 3, por supuesto, incubador al 3, laboratorios médicos que ya para su nivel de Evo de tener 20 en adelante, ese es lo ideal. Y bueno, el Papu tiene ¿cuánto? 4... 20, uaf, tiene como 30, ¿no? Ya ustedes me dirán después, las matemáticas terribles cuando fallan visualmente, ¿no? Ok, vamos a ver. Oh, chicos, miren esta zona de abajo, a la madre que se ve sumamente poderosa. Y sí, chicos, full zonas deluxe para ese nivel de cuenta, sí o sí ya debe estar full zonas deluxe, ¿no? Pues por supuesto, por aquí vemos un bunkercito que Papu ya me dejarás en los comentarios cómo lo ganaste, si... Obviamente lo compraste hace años cuando se podía comprar por oro, con oferta, el solito, dinero o si te tocó incluso en el Mutant Magnes. Por supuesto, más caza recompensa, la producción de créditos es vital. Aquí la Ceres que pues es buena veloz, aunque no la tiene equipada. Por aquí también Asteroide Gestal, aunque tampoco lo tiene armado al igual que este. Y bueno, como lo he dicho, el amigo se ve más como un coleccionista y... En realidad, madre mía, no tener maxeado asteroides, aunque él mismo me lo recalcó. Manu, no tengo ni el asteroide ni el archivista maxeado. Para ver, no, el archivista tampoco, le falta bastante. A la madre, me equivoqué. Ok, triple Lidrón, pues ya saben, el mejor antimeta del videojuego, que estos incluso no los tiene maxeados, pero sí con el orbe especial me vuelvo de mente, ¿no, Edgardito? Se nota que el Papu, la verdad, no lucha, o sea... creo que él, como él me dijo, no, Manu, no lucho tanto, solamente entro a recoger créditos y a recoger los hornos de oro. Lo cual, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Pesadilla viviente, pues a la madre con debilitamiento. ¿Estará got, la verdad? ¿O será de permaban totalitario? Sí, yo creo que es permaban totalitario. Zombie deidad por aquí, ojito, la dama del crepúsculo, la Brittany, una de las best waifus, pues para complementar, por supuesto, tiene una segunda llama sensei, y aquí es donde tiene los Azimuths armaditos, velocidad full daño, este era el de escudito con vida, y por aquí él también combinado con escudo vida, ataque, velocidad, el mejor mutante del videojuego. El tercer Scaramouche, que ya decía yo que hacía falta, por supuesto, Capitán Barba Negra, ya tiene 3 de ellos, uno equipado con velocidad y otros 2 que faltan por equipar, que bueno, como lo he dicho, el mejor mutante de respuesta del videojuego, ¿no? Una tremenda locura y el mejor galáctico. Lado izquierdo de la terraza, miren pues, full zonas deluxe con caza recompensas. ¡Ojito, ojito, ojito! Que tiene el Breakmaster, ya definitivamente, estadísticamente, el mejor jefe de reactor, la verdad, pues... Yo creo que estaría a la par del Zeus. Habrá que renovar el top para ello. Pero madre mía, está bien chetadito. Otro archivista eterno. Por supuesto que, bueno, va maxeando. Y más caza recompensa de platino. Y ojo, no te lo pierdas, que el amigo tiene almidas. Pues es muy obvio que iba a tener almidas. La verdad, totalmente grandioso. Que, bueno, ahorita no hay prisa para multiplicarlo. Porque está igual que el caza recompensas. Y bueno, yo creo que se quedará así. Porque la verdad, no hay necesidad. Y como ya se ha dicho... Y ya he explicado desde hace meses lo del caza. Era un cambio que propusieron sin ningún fundamento y sin sentido, pero totalmente fantástico. Y ojito, ¿qué nos falta? La terraza de arriba, donde por supuesto, chicos, lo he dicho, cuenta perfecta de level alto. Full zonas deluxe con a tope de cazarrecompensas. Que bueno, aquí se nota de dónde es el origen, ¿no? Del cazarrecompensas navideño. Totalmente grandioso, chicos. Totalmente grandioso. Y por encima de nivel 80. O sea, producen bastante, bastante. Así que, amigo Edgardo, te felicito por tu cuenta, una cuenta, madre mía, como lo he dicho, 1000 de 10, una cuenta totalmente perfecta, porque es que, mira, estás full zonas deluxe, tienes la cantidad correcta de laboratorios médicos, 5 hornos de oro, que tengas una forja, pues ya me hace entender que las antiguas, o sea, que todavía no te has hecho el bingo de platinos, eso sí está curioso, pero a la vez de eso, tiene a los mejores mutantes del videojuego, tiene al mejor somorfo, tiene al mejor galáctico, tiene al mejor sable, tiene al mejor cyber,
Tiene al mejor mítico. Madre mía, le falta el mejor necro. A lo mejor el Gar Zombie, que creo que sí se lo perdió. Aunque ahorita eso lo tenemos que ver, porque él me dijo: Manu, mira la mutopedia, porque no creo que me hagan falta tantos mutantes. Que me harán falta 40, 50. Ya lo veremos. A ver, 3, 6, 7, 8, 11, 12. No, no lo tiene, no lo tiene. 13, no lo diga, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42... 43, 44, 45, 46, 47. Ojo, es tener una muy buena cantidad de mutantes. Para darles un ejemplo, a mí en mi cuenta principal me faltan, ¿qué? 33 mutantes, creo. Tengo que volver a contarlo en mi cuenta principal, pero para que vean la comparación, que a él le faltan 47. Y bueno, porque alguno se lo habrá perdido, porque simplemente no estaba jugando, porque no vimos ni Gar Zombie ni Sasquatch. Es lo único, simplemente por falta de actividad. Vamos a ver de dónde el amigo tiene los hornos. Obviamente, no le voy a recomendar mutantes fuertes para luchar, porque es que, miren, investigación 1 completa, investigación 2 completa, investigación 3 completa, incluso la 4, que en la 4, ¿a mí quién me falta en la investigación 4? ¿O ya yo completé la 4? Creo que ya yo completé la 4. La que no he completado es la 3. No, sí, la que yo no he completado en mi cuenta principal es porque yo no tengo fontanero. No lo diga. Investigación 5 avanzadísima. La número 6, miren. Ya batí. Sí. La investigación número 7 casi completa. De aquí un horno. Aquí un segundo horno. E incluso el Grumpy Klaus lo posee. Ok. Investigación número 9. Aquí un tercer horno. Tiene Altaris. No lo diga. Y el Capitán a Chávez, que yo no lo tengo tampoco. E incluso el Mad Mai tampoco no lo tengo. Vaya locura, ¿no? Vaya locura. Y la investigación número 10. Papú. Tiene el Acueronte. No, mira esta locura, el Bingo 10. ¡Madre mía, hasta el Chocolen! Pero Papu, ¿de dónde sacaste todo esto exclusivo? Pues se nota que el Papu tiene esta cuenta del 2016 y fue la época donde más le dio al videojuego. ¡Madre mía! Bingo de reactor completado, cuarto horno, por lo cual el quinto horno es de Amazonas Plata, tremendo. Y el sexto horno, la verdad, no está tan lejos. Mega Clau, puedes venir a oro. Este sí está desaparecido y este también. Aunque en esos tiempos se podían obtener estos dos gratis, la verdad, que el juego de esos tiempos obtuvo mucho mutante, pero no a estos. Me parece curioso, es curioso. Y el de platinos, pues la verdad, está algo cerca para simplemente obtener esas dos forjas. Madre mía, la cantidad de mutantes que tiene este Papu es una demencia total. Y sí se nota el Papu, como me ha dicho Manu, voy a lo coleccionista, ya no como antes y... creo que es más que obvio. Así que vamos a darle al PvP un ratito, hay un poco de chill. Vamos a llevar en ese combate a doble barba negra, aunque no, ¿verdad? Un segundo barba negra no lo tiene equipado. Pues llevaré Breakmaster y una lástima que no se haya ganado el colmillo rabioso en el PvP. Así que como vamos de chill, vamos a darle un combate por acá. Usemos, bueno, un combate no, vamos a darle más. Es que Asimov, hijo de tu madre, te veo hasta en la sopa. Hasta en la sopa te veo. Toma mango, toma etiqueta directa, no lo dudo. O sea, es que, madre mía. Resumen del PvP, etiqueta a la Asimov. Qué molesto. La verdad es algo molesto. Pero qué locura de cuenta, amigo Edgardo. Obviamente, mi recomendación es que, por supuesto, le dejo un poquito más seguido a maxear a tus mutantes. Aunque ya eso lo sabes. Y me lo has recalcado y yo te lo he recalcado. Así que no hay problema. Obviamente cada quien juega a su modo y por supuesto, no hay tiempo para todo, ¿no? Porque si yo te digo, no, desde ya maxea a todos tus mutantes y ponte a hacer PvP a top. Pero claro, el amigo ya tiene 5 hornos de oro, así que la verdad no se debería de preocupar tanto, aunque ya saben que ya cualquier cuenta que le puede dar al PvP, lo ideal ya es darle al... ¿cómo se llama? Madre mía, lo he olvidado. Ya es darle al PvP sin problemas. Ya es darle al PvP porque es una prioridad, ¿no? Son 1000 de oro que no te puedes perder. Aunque 5 hornos te lo solventan también, claro. Muy bien, etiqueta al del centro. Wow, aunque el Zeus... chicos, el Zeus está maxeado. Porque si el Zeus no está maxeado, no le da el daño para bajarse a la Simón.
Sí, está maxeado. Vamos, let's go. Uy, espero no quedarme sin voz otra vez. Me suena un poco raro, ¿no? ¿O es que me está pegando el sueño? Espero que no. No lo diga. Bueno, voy a intentar no elevar la voz. Hablemos calmadito, chicos. The chill. Bueno, esto es un combate más que ganado porque, pues, la verdad, ese asteroide estaba pochito. Ok, sube de nivel un archivista eterno. Eso es más que bueno. Perfecto, sí, el cebo está maxeado, la pesadilla está maxeada. 10 puntitos, pues eso sí, para mí fue un robazo. Y ok, tenemos que atacar a alguien que supere el total 603. Bueno, me pasé. Bueno, pesadilla, Zeus y... ¡Wow! Voy a llevar el Breakmaster. La verdad, me gustaría probar el Breakmaster en este combate. Y una etiqueta super alta. Muy bien. Ok. Ok. Voy a meterle etiqueta a la Simot del medio. El de fortalecimiento lo vamos a dejar así como está, ok, un triad de etiqueta, aunque, wow, quitó una barbaridad. Adiós Spin Fury, porque el Azimuth no me lo podía bajar, perfecto. Azimuth múltiple, se baja al Zeus, wow, le dio el daño para bajarse al Zeus, increíble. Ok, aún así estamos en problemas. Lo bueno, que con la pesadilla doblegamos. Y la verdad, ok. Pues la verdad pegamos lo mismo, ¿no? Individual. Uf, menos mal. Y eso que no fortalecimos a ese Simod. Menos mal, porque es que uf, aguantaba ese golpe y pa'l lobby. Nos doblegaba el turno luego al Breakmaster. Y eso que el Breakmaster tiene velocidad. Valíamos Kochi y efectivamente nos llevamos 100 puntos. Let's go. Así que, amigo Edgardo, la verdad, dejaremos el video hasta aquí y espero te haya gustado y lo hayas disfrutado. Lo vuelvo a repetir, Papu, te felicito por tu cuenta, que es una grandiosa cuenta de nivel alto, que, bueno, que lo tiene todo. O sea, en resumen, lo tiene todo, Papu. Terraza, mutantes, por supuesto, hornos, forjas, que todavía puede mejorar aún así aumentando 2 forjitas más, que la verdad es lo que te recomendaría hacer de chill, ya que no le das tan seguido, pues de vez en cuando ponte a hacer los platinos que te faltan. Y bueno, a esperar que sigas aumentando tu colección de mutantes de los 47 que te faltan, pues que ya muy pronto cada vez te falten menos. Que bueno, es difícil tenerlo al 100%, pero no hay nada mejor que estar más cerca de ello, ¿no? Eso también te lo aseguro. Impresionante, totalmente impresionante. Ya me dirán ustedes, amigos, qué opinan en los comentarios. Y por supuesto, no olviden dejar ese poderoso like. Y los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de mis videos. Y únanse al Discord, chicos, casi 8000 miembros. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.